Hoy es otro hermoso, hermosísimo día bajo el mar, donde la vida es más sabrosa. Que vengan los problemas, que yo soy la solución. ¡Socorro, auxilio, muero lentamente sin saberlo! Ay, ¿en serio? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Eh? A mí nada y a ti. ¡Doctor Coconía! ¡Tiene otra emergencia! Pues que no espere más. ¡Hágalo pasar! ¡Uy, se me olvidó nadar! Menea la cola y ya está. ¡Oh! Gracias por eso. Por eso es que usted es el doctor. Doctor Cocolía, Doctor Cocolía, es el Doctor Cocolía. Ay, pero Doctor Cocolía, ay, Doctor Cocolía, oh, pero Doctor Cocolía, así me paso yo todo el día y me encanta. Soy el enfermero Jueyes y mano derecha del Doctor Cocolía. Te quiero dar un mensaje muy importante. Quiero hablarte sobre las profesiones. Es muy importante que ya desde tempranito vayas pensando qué y quién quieres ser en el futuro. Porque de eso depende el país y el mundo. De personas preparadas. También teniendo una profesión, puedes conseguir todas las cosas que quieres, cumplir todos tus sueños más preciados. La vida no es fácil y se te presentarán muchos problemas en el camino, pero debes luchar y conquistarlos, porque no hay sueño imposible. Tú puedes hacerlo. Yo creo en ti y tú debes creer en ti. Olvida todas esas cosas negativas que te digan los demás. Maestro, doctor, paleontólogo, veterinario, actor, director de cine. Eso es lo que quieres. Lucha por ello, que lo vas a lograr. Doctor Cocolía, Doctor Cocolía, Doctor Cocolía, es el Doctor Cocolía. Uy, se me olvidó nadar. Menea la cola y ya está. ¡Oh!
Gracias por eso. Por eso es que usted es el doctor. Bien, y cuénteme, señor paciente, ¿cuál es su problema? Ni sé yo a qué vine aquí. Yo solo sé que estoy mal. Ok. No me tienes que decir. Sé perfectamente cuál es tu situación. Lo que te está pasando es que tus neuronas están muriendo. Y adivina cuál es el problema. ¿Que los entierros están caros? No, paciente. El problema de tu memoria es a causa de tu alimentación. Cuéntame, amigo, ¿qué cosas has estado comiendo durante los últimos 4 años? Ah, eso es bien fácil. Dulces, alcohol, mucha comida frita, mucha comida chatarra, sal, endulcorante, endulzantes artificiales, fumé, no, y no recuerdo nada más. Doctor Cocolía, es el Doctor Cocolía. Doctor Cocolía, es el Doctor Cocolía. Ni sé yo a qué vine aquí. Yo solo sé que estoy mal. Ok. No me tienes que decir. Sé perfectamente cuál es tu situación. Lo que te está pasando es que tus neuronas están muriendo. Y adivina cuál es el problema. ¿Que los entierros están caros? No, paciente. El problema de tu memoria es a causa de tu alimentación. Cuéntame, amigo, ¿qué cosas has estado comiendo durante los últimos 4 años? Ah, eso es bien fácil. Dulces, alcohol, mucha comida frita, mucha comida chatarra, sal, endulcorante, endulzantes artificiales, fumé, no, y no recuerdo nada más. De milagro estás aquí hablándome ahora mismo y no eres una pila de carne tirada en una cama. Oye, doctor Cocolía, no me hable tan feo que me lastima los sentimientos. Todas esas porquerías que comes son las causantes de que tu cerebro esté tan mal. La azúcar hace falta, al igual que las grasas y las sales, pero deben consumirse con moderación y deben venir de la naturaleza. Si vienen de alimentos procesados o artificiales, esos son venenos que te matan lentamente. Si quieres recuperar toda tu capacidad cerebral, debes tener una mejor alimentación, la cual debe ser 100% fabricados por la naturaleza. Todo eso está muy bueno. Sí, buenísimo, doctor. Pero, ¿y cómo lo recuerdo? Tranquilo, tranquilo. Yo tengo aquí un listado de los pasos que vas a seguir y de las cosas que tienes que comer. Pero ya sabes, no hay recompensa sin sacrificio. No puedes comer más de esas porquerías que comías antes, porque si no, vas a empeorar.
Cocolía, doctor Cocolía, doctor Cocolía, es el doctor Cocolía. La fiesta continúa, claro que continúa, pero por internet. Estás pegado. Si de casualidad me quieres seguir viendo, mira, mi amigo y amiga, lo puedes hacer. Y no solo verme, también hablar conmigo. Sí, escuchaste muy bien. Tú y yo podemos conversar. Eso es posible por mi página de Facebook, Doctor Cocolía. Entra y dale like. Verás mis fotos, videos, status, todo. ¡Ay, doctor Cocolía! Se le olvida también que tenemos un canal de YouTube donde todos los videos de casi todos los programas están presentes para que lo vean. ¡Ey! Gracias, güeye, por eso eres mi asistente. Muy bien, en YouTube el doctor Cocolía, o sea yo, también tiene un canal repleto de videos del ayer y hoy para que tú lo disfrutes. Y si nos quieren escribir, doctor Cocolía, lo pueden hacer por el email, que no se le olvide, doctor Cocolía. Así mismo es, güeye. Me puedes escribir, enviar tus cartitas o dibujos a doctor.cocolía@gmail.com. Ya sabes, me puedes hablar por Facebook dando like a la página. Me puedes ver por YouTube y enviarme cositas lindas al correo electrónico. ¿En serio? Doctor Cocolía, doctor Cocolía, doctor Cocolía, es el doctor Cocolía. De milagro estás aquí hablándome ahora mismo y no eres una pila de carne tirada en una cama. Oye, doctor Cocolía, no me hable tan feo que me lastima los sentimientos. Todas esas porquerías que comes son las causantes de que tu cerebro esté tan mal. La azúcar hace falta, al igual que las grasas y las sales, pero deben consumirse con moderación y deben venir de la naturaleza. Si vienen de alimentos procesados o artificiales, esos son venenos que te matan lentamente. Si quieres recuperar toda tu capacidad cerebral, debes tener una mejor alimentación, la cual debe ser 100% fabricados por la naturaleza. Todo eso está muy bueno. Sí, buenísimo, doctor. Pero, ¿y cómo lo recuerdo? Tranquilo, tranquilo. Yo tengo aquí un listado de los pasos que vas a seguir y de las cosas que tienes que comer. Pero ya sabes, no hay recompensa sin sacrificio. No puedes comer más de esas porquerías que comías antes, porque si no, vas a empeorar. Oh, sí, doctor Cocolía, téngalo por seguro que lo voy a hacer. Quiero sacar A en mi próximo examen. El paciente siguió los pasos del doctor Cocolía al pie de la letra, curándose de su problema de memoria. Pero este, al sentir mucho estrés, no pudo con la tentación y consumió muchos dulces, frituras, comidas muy saladas, tomó alcohol y se puso a fumar. Lamentablemente, se quedó sin cerebro y luego murió porque olvidó respirar. ¡Yo se lo dije! Doctor Cocolía, es el doctor Cocolía.
Cocolía, doctor Cocolía, es el doctor Cocolía. Primero que nada, hola mayormente se dice hi. En inglés la H se pronuncia como J y la I suena como I. Hi. Ay, bendito, le han pisado una pata a Don Cocolía. ¿Por qué se está quejando? No, güeyes, nadie me ha pisado un pie. Estoy explicando la pronunciación del saludo. Hi. La H suena como J en inglés y la I como I. ¡Oh, qué chévere, Don Cocolía! Si quieres ser más formal, puedes dar los buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenos días en inglés se dice good morning. Good es bueno y morning es mañana, de por la mañana. Buenas tardes, esta es un poquito más complicada. Primero, noon es mediodía. Noon, mediodía. After significa después. After es después. Entonces, por la tarde es la unión de estas dos, noon y after, afternoon, lo cual significa tarde de por la tarde. Y si le añades good, que significa bueno, pues dirás good afternoon, que significa buenas tardes, good afternoon. Good afternoon, doctor Cocolía. Muy bien, güeye. Ahora vamos con el saludo nocturno, que es buenas noches. Noche en inglés para saludar es evening. Evening significa noche. Y decimos good, que es bueno. Juntas dicen good evening. Buenas noches. Good evening. En español decimos el día, la noche o la tarde, utilizando género masculino y femenino, pero en inglés esto no existe. Solo se usa the, que es tanto como para el hola. The day, el día. The night, la noche. Oh, pero qué interesante, doctor Cocolía. Entonces, para decir buenas, buenos o bueno, solo se dice good. Good, doctor Cocolía. Para despedirnos, decimos chao, bye o goodbye. Ahora repasemos, jueyes, esta es tu parte. Repasa lo aprendido. Por supuesto, doctor Cocolía. Hi, hola, good morning, buenos días, good afternoon, buena tarde, good evening, buenas noches, the end, y la night, noche. ¡Perfecto, güeyes! Pero se te olvidó la despedida. ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Llévatelo, Aurelia! Doctor Cocolía, Doctor Cocolía, Doctor Cocolía, es el Doctor Cocolía. Suerte, dinero y belleza. Na, na, na. Eso no te hace falta nada. Y mucho menos te hará feliz. Bueno, quién sabe, tal vez por algún corto tiempo, pero muy corto. Lo que realmente necesitas para tener una vida sana y plena es mucho amor y una muy, pero muy buena salud. Por eso el Dr. Cocolía te recomienda que cuides las cosas que comes, que por lo general todos los problemas de enfermedades comienzan, mira, por la boca. Y con esa misma con la que tú y yo comemos. El consumo de comida en exceso te quita vida y salud. El consumo de carnes es tan perjudicial o más que un cigarrillo. El exceso de azúcar artificial que se encuentra en dulces te acaba los huesos y otros órganos. Y sobre todo, la comida chatarra, que entre todos los antes mencionados son una bomba.
tu cuerpo. Venenos que lentamente acaban con tu calidad de vida y te acercan cada vez más a una muerte temprana y agonizante. Recuerda que los consumes por el placer que le da a tu lengua, con todos esos químicos y condimentos que disfrazan sus verdaderos sabores, no por el valor nutricional que te puedan dar. El medio te bombardea con esto, pero tú eres más fuerte que eso. Recuerda, viniste a este mundo para ser feliz y proteger a todos. Doctor Cocolía, Doctor Cocolía, Doctor.